Esta idea nace a partir de ¿Cuál es la idea? la idea de una producción artesanal en el barrio de San Roque. Esta idea nace a partir de un problema concreto en un grupo, en un sector objetivo ya. Concretamente es un condominio donde yo vivo, en el barrio de San Roque. Entonces, hay desunión, la gente no colabora, se ensucia las calles y todo este tipo de cosas que ustedes saben, los problemas que existen. A partir de esto es cómo poder vincular a la gente en un objetivo común para mejorar, por un lado, la calidad de vida de las personas, porque son gente de muy escasos recursos, de escasos recursos, de pocos recursos y creo que de hasta medianos recursos económicos. Entonces, a partir de esto, hay un objetivo principal que es el mejorar la calidad de vida de los moradores del barrio San Roque por medio de la producción artesanal. Específicamente ya hay un sector objetivo que les decía, es el condominio San Roque. Entonces, la producción artesanal parte desde primero la parte de la convocatoria a la gente para lograr un poco enamorarles de este proyecto, ¿no? Proyecto en el que se vincule a la gente para una labor en beneficio de la propia gente, donde no intervenga el licor y un poco, no sé, la farra, ¿no? Entonces, porque generalmente se une a la gente con la fiesta, con la farra y el licor. Entonces, eso es lo que no queremos, lo que no hemos querido. A partir de esto, entonces, vamos a hacer una convocatoria para hacer una producción artesanal, donde empezaremos capacitando a las personas en técnicas artesanales. Luego, tener con ellos una comunicación constante. Buscar un espacio adecuado. Este espacio existe, es la sala comunal del condominio. Luego, implementar las diferentes técnicas artesanales hasta lograr llegar a una técnica. Y luego sí, empezar a producir, a promocionar y a comercializar. Esto un poco es la idea. Bueno, muchas gracias.